propuesta esta mañana de discutir con ustedes algunos aspectos de lo que se llama los programas de ciudades más seguras. ¿Qué es esto? Primero, no es una ciudad, cuando se habla de ciudad más segura, una ciudad donde hay una baja tasa de criminalidad. No es eso. Es una ciudad que apunta a la cohesión social, a la calidad de vida, a una cultura de la prevención y, por añadidura, obviamente, a la baja de la delincuencia. En ese sentido, es un programa que fue creado inicialmente por Naciones Unidas hace 16 años, sobre todo se inició en África, en situación mucho más difícil que la de Ciudad Juárez o la de México en general. Se desarrolló también en algunos países asiáticos, paralelamente a la experiencia europea, que tal vez es más fácil porque el contexto social facilita mucho más este trabajo, pero también se desarrolló en Serbia después de la guerra, se desarrolló también en algunos lugares de América Latina, no mucho, y se desarrolla en Asia, en el contexto de Papúa Nueva Guinea, que es el país cuya capital es la ciudad más criminalizada en el mundo. Ahora, mi presentación va a indicar cómo se creó eso y por qué se creó eso, este programa de Naciones Unidas que continúa hoy día. He dicho de paso, Naciones Unidas, ONU Habitat, tiene la intención de proponer al nuevo gobierno un programa de 10 ciudades modelo en esta materia, entre 2013 y 2016, aquí en México. ¿Por qué se creó eso en Naciones Unidas? ¿Cuándo y cómo? Segundo punto que voy a tratar es cuál es la metodología y qué resultado ha dado. Tercer punto, cuáles son las etapas, los resultados en términos de etapas que se puede encontrar en este proceso. Bien. Pero no sé cómo. Allá. Ya. ¿Cómo se preparó este programa de Ciudad Más Segura? Se preparó en los años 94-96, antes de la conferencia de Estambul, donde las grandes agencias de Naciones Unidas tienen regularmente conferencia importante. La de Estambul fue una conferencia donde Naciones Unidas, a través de la agencia ONU Habitat, tomó conciencia de la urbanización mayoritaria en el mundo. En los años 60-70, solo América Latina y Europa eran urbanizados en su mayoría. Hoy día, en aquel tiempo, África y Asia tenían 30% de población urbana y 70% rural. Hoy día, todos los continentes, sin excepción, son urbanos, mayoritariamente, lo cual ha significado una gran transformación en regiones como África y Asia, porque pasar de lo rural a lo urbano no es fácil, y en términos de delincuencia, por ejemplo, significa una delincuencia que se desplaza de lo rural hacia lo urbano y que se diversifica, se sofistica, se multiplica y acentúa los factores de pobreza. Durante el año 94-96 se hizo algunos estudios al interior de Naciones Unidas sobre la gestión urbana a través del programa PGU, Programa de Gestión Urbana, y se hizo una comparación entre, eso interesa a los cientistas políticos, entre el acceso a la justicia aquí en América Latina para los pobres y en África. El resultado es muy simple, cero acceso a la justicia por parte de los pobres. Fui responsable de esta investigación que se hizo en 10 países africanos, en 6 países latinoamericanos. No hay acceso a la justicia, acceso serio a la justicia por los pobres. Y la reforma de la justicia no conduce a un acceso real para los pobres, por lo menos en aquella época. Se necesita reforma mucho más radical, no hay intención ni capacidad, ni voluntad, ni comprensión de esta necesidad por los aparatos judiciales en general. Y, por lo tanto, es difícil de esperar que los pobres tengan acceso a la justicia. Y, sin embargo, hay una demanda enorme de justicia por parte de los pobres. Ellos quieren justicia, no quieren la impunidad.
quieren que sus derechos sean reconocidos, y eso es válido para los adultos, los jóvenes, las mujeres, etc. Hay, sin embargo, una serie de prácticas interesantes como justicia alternativa, sobre todo en África, mucho más que en América Latina. Hay todavía en América Latina un sistema de justicia alternativo que existe sobre todo en la comunidad indígena, pero no obviamente cubren todas las necesidades. Y además de eso, la justicia, por lo menos en los años 90, y sigue válido hoy día en parte, la justicia está en crisis. No solamente en México, está en crisis en el mundo entero. La justicia se siente obsoleta. Si usted piensa, por ejemplo, en la estadística mundial de la justicia penal. Hoy día, de la justicia penal, esto es un estudio que hicieron en Inglaterra, jurista y ministro del Interior, se constata que, primero, del total de los delitos, menos del 45% son denunciados, en el mejor de los casos, probablemente menos de 30 aquí en México. De esto, la policía, si todo va bien, entrega la mitad a la justicia, el resto lo descarta. Y la justicia trata 6-7%, y de estos 6-7% emite un juicio sobre 2-3%. Eso es del mundo, no es México. México es un poco peor todavía. Pero significa que si yo soy un delincuente inteligente, un poco vivo, felizmente no lo son todos, yo tengo 97% de probabilidad de quedar impune. Esa es la conclusión, tan simple como eso. Y eso es válido no solamente aquí, es válido en Inglaterra, es válido en Estados Unidos y en otra parte. Entonces, ahí hay un problema serio. La justicia es en gran parte obsoleta y es más bien una institución en mucho aspecto. Aquí yo provoco un poco lo jurista que hay en esta sala, si es que lo hay, es una institución más simbólica que real. Es importante que sea una institución simbólica, en el sentido que por lo menos que los grandes crímenes sean juzgados. Lo que diferencia tal vez México de muchos otros países es que ni siquiera los grandes crímenes están juzgados. Yo pienso en las 40 mujeres que mueren desde hace 15 años aquí en Ciudad Juárez, cuyo cadáver se encuentra en el desierto y no hay ni siquiera investigación forense. Entonces, eso es gravísimo, inaceptable. Yo creo que ahí hay un problema serio. La justicia aparece y aparecía en aquella época como incapaz de generar innovación. Es la razón por la cual Naciones Unidas buscó por otro camino una alternativa para generar ciudad más segura. Y a eso se añade un punto que es fundamental, que es el hecho que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, la pobreza no es la causa de la delincuencia. Paradojalmente, es más bien la delincuencia que genera pobreza. ¿Por qué? Porque los pobres son la principal víctima de la delincuencia, en el mundo entero, sin excepción. En Europa, aquí, Estados Unidos, Australia, lo que quieran, Asia o América Latina. Si los pobres son los más víctimas de la delincuencia, la delincuencia tiene sobre ellos un impacto enorme, mucho más que en los barrios acomodados. En el sentido siguiente, la delincuencia obliga a mucha gente a volver, a retraerse en su casa. Las mujeres no salen porque tienen miedo. A los jóvenes, algunos salen, otros, sobre todo las niñas, se la dejan en la casa. Son prisioneras del modelo autoritario de la familia y al mismo tiempo son expuestas a la violencia si salen de su casa. Aquí en Ciudad Juárez, el ejemplo de las mujeres es simbólico, es significativo. Y hace 15 años que dura eso, no es de hoy. Por otra parte, si la gente se retrae en su casa, significa que no desarrolla su capital social. Hay una erosión del capital social, es decir, la capacidad de organizarse de la gente. Si yo pienso que mi vecino es un ladrón o que su hijo es un ladrón que me va a robar mi lana, yo no me voy a asociar a él. Por tanto, disminución de la capacidad de resistencia de los más pobres. Eso explica por qué en el mundo, contrariamente a lo que sucedía hace 20 años, donde los buenos ladrones no actuaban nunca en su barrio, hoy día actúan en su barrio, porque no hay mecanismo de defensa, como son flojos como todo el mundo, prefieren robar hasta en su propio barrio. Sí, la gente, los pobres, son más vulnerables. Y atención, no es
eliminando la pobreza, que se va a eliminar automáticamente la delincuencia. Yo creo que eliminando la delincuencia o disminuyéndola, controlándola, se va a disminuir la pobreza. No digo que no hay que luchar contra la pobreza, obviamente que hay que hacerlo, pero no es la cosa directa. Y permítanme recordar a todo el mundo que la delincuencia no es un fenómeno de pobres, sino que es un fenómeno transversal a todas las clases sociales. Sino que me explican Bernardo Madoff, que fue el gran ladrón de todo el mundo, que tuvo el buen gusto de robar a los más ricos, o sea, algo es, pero robó a todos los más ricos de Estados Unidos a través de todo un sistema de engaño de los ahorros. Eso duró 25 años, sin que aparentemente nadie se diera cuenta. Pero detrás de Madoff había los 25 bancos más importantes de Estados Unidos. Hoy día Madoff está en la cárcel, lo paga caro, su hijo se suicidió, pero los bancos que eran cómplices de Madoff siguen reembolsando gentilmente los buenos clientes. Impunidad total a este nivel. El crimen organizado no es un asunto de pobre. Cuando un ladrón pobre roba un auto, detrás de él hay siempre un capitalista, que sea un garajista que vende piezas de recambio, o que sea un capitalista que revende los autos robados o que lo hacen pasar la frontera. Es decir, la mayoría de los crímenes son transversales a todas las clases sociales, y si uno calcula en términos financieros los resultados de los crímenes de clase favorecida, son mucho más importantes financieramente que lo que roban el muchachito que roba la billetera en la calle. Eso es una evidencia mundial, no lo estoy diciendo yo. A partir de ahí, y a partir de otro fenómeno, que es el hecho que desde los años 90 hay una constatación que hacen todos los sociólogos del mundo y criminólogos, y que la delincuencia ha pasado de ser un fenómeno marginal, siendo un fenómeno cotidiano y masivo. Por ejemplo, tomando una zona relativamente tranquila en el mundo, en la Unión Europea, ha visto la tasa de criminalidad aumentar de 300% entre el año 1960 y 1990. New York pasó brutalmente a una tasa de homicidio, ahora bajó de nuevo, pero muy fuerte en pocos años. Nadie tiene una explicación a eso. Hay varias explicaciones posibles, pero es un cúmulo de factores que lo explican. Pero el mundo entero ha constatado que, de repente, la delincuencia es un fenómeno cotidiano. Y a título de ejemplo, en el año 1974, el 80% de los niños de 8 años y niñas de 8 años en Inglaterra iban solo a la escuela. A partir de 1990, el 80% de los niños y niñas de 8 años iban acompañados a la escuela. No es que Inglaterra ha cambiado 16 años, exactamente el mismo país, sino que la gente ha tomado conciencia que la calle es peligrosa. Es una constatación mundial. Y ahí aparecieron los barrios cerrados, los condominios cerrados, los sistemas de seguridad privado, que dicho de paso hoy día son 3 veces más importantes en cantidad de personal que las policías del mundo. Aparecieron todos los gadgets de seguridad, la cámara, todas estas fantasías que son poco eficientes. Como ustedes saben, el mejor guardia de protección de la delincuencia sigue siendo el perro, mucho más que la cámara y todo el resto. Pero aparecieron toda una serie de respuestas poco eficaces en general a este fenómeno. Pero este fenómeno de la generalización masiva de la delincuencia en el mundo obliga hoy día las ciudades a asumir la delincuencia, la seguridad, como un fenómeno normal, cotidiano, exactamente como las políticas de salud pública o la política de decontaminación o de destrucción del ambiente. Sí, es una exigencia, no es un lujo. Es decir, ya no es responsabilidad de los estados solo de asumir la seguridad, es responsabilidad de los municipios, de las autoridades locales. Y eso es fundamental, es un cambio enorme. Cambio que no ha sido asimilado en toda parte, o que ha sido mal asimilado en muchas partes. La gente no ha tomado conciencia de esta responsabilidad, que significa, ante todo, prevención.
prevención en una línea que es complementario de la represión. Es decir, la lógica de la prevención es la siguiente. Prevención y represión son las dos caras de una misma medalla. Eso quiere decir que si yo pongo un centavo en represión, equipamiento policial, por ejemplo, debería poner un centavo en la prevención. Prevención social, me refiero. La relación hoy día es de 1 a 15 en favor de la prevención, de la represión. Todo el mundo pide, además, la opinión pública pide más policía. Después se lo envía al ejército, después dice que se vaya el ejército, después se envía a los federales, se vaya a los federales, vuelve el ejército a los federales, y que se vayan todos y se quedan los municipales. Es lo que ha pasado en Ciudad Juárez. Y no hay, dicho de paso, ningún criterio, yo desafío a los que están aquí, que me digan los criterios con los cuales ustedes, como población de Ciudad Juárez, dijeron un momento, no queremos los militares, después no queremos los federales, después no queremos ni los militares ni los federales, y después queremos los militares ni los federales. Pero es así. ¿Sí o no? Yo estuve aquí hace 2 años, cuando se rechazaba lo militar, después vino lo federal. En fin, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuál es el criterio de evaluación? ¿Quién determina una cosa? Y después se viene y dice, ya, hay que limpiar la policía. Control de confianza. Receta mágica. Discúlpeme. Seamos serios. Ni siquiera hay capacidad de hacerlo bien. Entonces, ¿qué significa eso? Si no hay criterio de evaluación, si las ciudades, los ciudadanos tienen criterio para evaluar eso. Entonces, he dicho de paso, en la época de Zedillo, por ejemplo, el presidente Zedillo, hubo 100.000 militares desertores. Es decir, se ha creado en aquella época un ejército de reserva de la delincuencia. Los Zeta se sirven. Hoy día se corre el riesgo, si se continúa este fenómeno de expulsión así arbitraria, a mi juicio, bajo el pretexto de control de confianza de policía, de crear otro ejército de reserva de la delincuencia. Porque ¿dónde van estos policías? Cuidado, no son todos eliminados porque son corruptos. O algunos lo son porque son obesos, otros porque no tienen la característica psicológica para controlar sus emociones, otros porque no tienen la escuela suficiente. Pero están estigmatizados en un país que no ha dignificado la función policial. Pregunten si alguien aquí, un padre de familia, si se le dije, oye, ¿te gustaría que tu hija se casara con un oficial de policía? ¿Cuál va a ser la respuesta? Ok, si hago la misma pregunta en Canadá, la respuesta es sí. Aquí no se ha dignificado la policía. Y es una responsabilidad de ustedes, de los ciudadanos y del Estado. Si no, la policía tiene una función de servicio y eso hay que respetarla, hay que dignificarla. Bien, parece que tengo un pequeño problema tecnológico. Bueno, si alguien me puede resolver este problema, encantado. Pero puede continuar así. Bien, a partir de este... Allá, no, ahí es demasiado. A partir de este hecho de la constatación que la delincuencia es un fenómeno cotidiano y de la obligación por parte de los Estados de asumir esta realidad, se construyó el programa Ciudad Más Segura. Este programa se inspiró de experiencia europea, sobre todo francesa, que ha sido retomado por los canadienses, los neozelandeses, los australianos y muchas ciudades norteamericanas, donde el alcalde asume el liderazgo de la seguridad ciudadana. Por ECOSOC, el Comité Económico y Social de Naciones Unidas, que propuso un modelo que hemos retomado en aquella época. Ha sido apoyado por el Foro Europeo para la Seguridad Urbana, por el Centro Internacional de Prevención del Crimen que está en Canadá y que centraliza un poco la información sobre eso, en fin, y ha sido lanzado en la ciudad de Barcelona. Muy bien, a fin de los 80, retomando por alguna grande conferencia internacional de alcaldes que empezaron a decir a los gobiernos, nosotros queremos asumir la seguridad en nuestra ciudad, en colaboración con los estados, porque queremos más responsabilidad en eso. Eso plantea un problema en México, porque si se hace lo mismo en México, acuérdense que aparte del DF, los alcaldes se quedan 3 años. Algunos de ustedes van a decir menos mal. Pero eso es un problema serio en términos siguientes de continuidad. Yo veo, por ejemplo, excelente ciudad hoy en día como Aguascalientes
o Querétaro, o Papantla, para citar algunos, o Cuautla, que han hecho un trabajo maravilloso en esta manera. Pero a fin del año se va la alcaldesa o el alcalde. ¿Y qué pasa? La tentación es muy fuerte en la tradición mexicana de empezar de cero. Querétaro ha sido una excepción. Por primera vez he visto dos gobiernos de color político distinto mantener el mismo personal en seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no es un problema del PRI, del PAM o del PRD. Es un problema de la ciudadanía. Por lo tanto, hay que asegurar la continuidad. Eso es un problema esencial. Bien, en 1996 se creó en la conferencia de Istanbul, en Habitat, con el apoyo de algunos grandes alcaldes del mundo, este programa que partió con dos ciudades africanas en dificultad, Johannesburgo, en menos dificultad Dar es Salaam en Tanzania. Johannesburgo salía de la fase de apartheid, que prácticamente era una guerra civil, y tenía la tasa más elevada de delincuencia, y además tiene un problema que es muy serio, que sigue vigente todavía en Sudáfrica, que tiene una tasa de 4 o 5 veces más alta de violación con respecto al resto del mundo. Y contrariamente a lo que pasa en la mayoría de los países, la violación ya no es, en este caso, un delito de adultos, sino un delito que empieza a nivel de la adolescencia. Hay un problema muy serio. Y ellos tienen una tasa de violación 3 veces superior al promedio africano, que ya es muy alto. Bien, empezamos con Johannesburgo y Dar es Salaam, con una ciudad difícil, Johannesburgo, y Dar es Salaam, una ciudad menos difícil, pero complicada por el nivel de pobreza y todos los problemas que habían tenido en la fase postcolonial. Después, en 4 años, conseguimos 10 ciudades, especialmente capital africanas, pero también Papúa Nueva Guinea, la Port Moresby y algunas otras ciudades después europeas, después de la guerra en Serbia, etc. ¿Por qué partimos de la hipótesis que hay que trabajar a nivel de los municipios y no a nivel del Estado central? Por un motivo simple. Que si yo quiero hacer prevención, no es desde el gobierno federal que yo puedo hacer prevención. No puedo saber qué pasa con los chavos de Ciudad Juárez si estoy viviendo en el DF. Cuando hubo una masacre aquí en el año 2010, yo me acuerdo que el presidente que estaba en Japón dijo, aquí es una pandilla, eso es simplemente una pelea entre pandillas. Mostraba que no, su conocimiento de Ciudad Juárez era un poco elemental. Y es inevitable, porque un presidente no puede conocer todo lo que pasa en el país. Es decir, es la autoridad local, por la proximidad que tiene, por la capacidad de generar alianza a nivel local y por la capacidad de generar una conducción pedagógica de la construcción de seguridad ciudadana que puede trabajar la prevención. Es decir, se necesita la proximidad, se necesita una legitimidad frente a los habitantes. Desde el DF, desde el gobierno central, se puede prometer cualquier cosa, se puede mentir al pueblo, no digo que lo están haciendo, porque es difícil de controlar. Si yo digo que voy a mejorar la situación de la ciudad en términos de seguridad, claro, yo puedo siempre mostrar buenos ejemplos, aunque la mayoría sean malos. Pero si estoy en Ciudad Juárez y prometo la seguridad, la gente vive en Ciudad Juárez, dice, no, tú la tienes o no la tienes. Yo prometo hacer una calle y no la hago, no puedo mentir por la proximidad que hay. La mentira rápidamente se ve. Por otra parte, no sirve lo que hacen muchas ONG, sirve, pero no es suficiente, trabajar en los barrios. Trabajar en los barrios es muy bueno, pero eso no garantiza la seguridad en la ciudad. Termino siguiente, uno ve en toda la ciudad del mundo, se trabaja un poco de la seguridad ciudadana en un barrio, se trabaja un poco contra la violencia contra las mujeres en otro barrio, se trabaja la violencia escolar en algunas escuelas, se trabaja los espacios públicos en otra zona. Este conjunto de trabajos aislados sirve muy poco en términos de construcción de seguridad en una ciudad. Hay que decirlo. No es porque un barrio tiene la seguridad que la seguridad existe en toda la ciudad. Generalmente se hacen excelentes oasis de paz que con los años se deterioran, generalmente, si no hay un enfoque que cubre toda la ciudad. Entonces, la mitología que consiste en creer que porque yo trabajo bien en algunos barrios deteriorados, todo va a cambiar. No.
La otra metodología que consiste en decir seguridad para las mujeres, la ciudad entera será segura. No. La seguridad para los niños basta. No. La seguridad es para todos. Pobres, ricos, adultos, niños, hombre o mujer. Y eso se enfoca a través de la ciudad. Y se enfoca a través de la ciudad como aglomeración urbana. Usted tiene aquí un pequeño problema. Si uno mira en Google Earth la ciudad de Ciudad Juárez, ve que desde arriba hay una sola aglomeración que abarca El Paso, 600.000 habitantes, y Ciudad Juárez, 1.400.000. Una separación chiquitita, un río donde ya no más agua ni siquiera, porque es el cerro romano. Entonces, y son dos entidades administrativas donde la población es idéntica, 75% de los habitantes del Paso son mexicanos de origen, donde las dos economías son perfectamente, se empalman perfectamente. Usted produce los productos que van a terminar los depósitos del Paso, está claro. Y ustedes permiten o no permiten el pasaje de unos cuantos productos ilícitos que van al otro lado. Ellos los envían armas en intercambio. Y usted le dan servicios de salud, porque cuesta menos aquí que en el otro lado. Y cuando un joven norteamericano quiere una buena borrachera, porque no puede tomar alcohol antes de los 21 años, pasa en Ciudad Juárez, se emborracha y después vuelve tranquilamente al otro lado. Es decir, son dos ciudades, dos partes de una misma aglomeración urbana que no cooperan en materia de seguridad. Y aparentemente estamos en la ciudad más segura de Estados Unidos, El Paso, donde probablemente están los estados mayores de los aztecas y de otras cuantas maras que hay acá, y es enfrente a la ciudad menos segura de México. ¿Qué es eso? Yo sospecho que de algunos cadáveres de mujer que han sido eliminadas y que se encuentran en el desierto por este lado, no necesariamente todos han sido matados en esta parte del mundo. Es decir, son dos aglomeraciones urbanas que dialogan muy poco o nada y que deberían abordar el tema de la seguridad en común. Eso es un problema también. No hay solución en Ciudad Juárez si no hay acuerdo con el otro lado. Y no hay. Y no habrá paz a largo plazo en El Paso si no hay paz aquí. Y bueno, hacerlo entender los hermanos del norte. Bien. Para que funcione un modelo de este tipo hay algunos requerimientos. Uno, un liderazgo municipal. Significa transparencia por parte del alcalde o de la autoridad municipal, una apropiación de la metodología, una visión que no es voy a disminuir la delincuencia. Eso es una buena o mala introducción a un programa policial. Una visión significa voy a mejorar la condición de vida de los habitantes. Medellín lo tradujo Ciudad de Paz. Bogotá lo tradujo, vamos a cambiar la cultura urbana. Peñalolén en Chile lo tradujo en Ciudad de Hermanos. Y puedo continuar las series. Y a partir de ahí se aborda también el tema de la delincuencia. Pero se lo aborda como forma de cohesión social, forma de cultura de la paz. Y se exige la continuidad. ¿Cuál es la continuidad entre el exalcalde, Reyes Ferri, creo que se llamaba, y el actual llamado Teto? Es decir, ¿cuál es la continuidad? Yo vi, por ejemplo, que había el exalcalde un programa de transporte, por lo cual se gastó, creo, entre 94 millones de dólares, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Dónde están su transporte público? Mismo partido, cero continuidad. Eso es grave, eso no permite avanzar. No estoy criticando ni el Teto ni otro, me da lo mismo. Pero estoy diciendo, atención, si no se toma en serio este problema, inútil de venir a decir que estoy haciendo mejor que en Medellín, eso no es cierto. Yo sospecho que si hay mejoramiento aquí en Ciudad Juárez desde hace 2 años, no es solamente por las iniciativas que se toman a nivel nacional o a nivel local,
porque probablemente el crimen organizado ha llegado a un empate, un acuerdo que permite pacificar algunas cosas y que probablemente mucha gente ha aceptado de pagar la extorsión todos los días, o todas las semanas, o todos los meses. Yo creo que es eso. No nos hagamos ilusión. La continuidad política es fundamental, política no en términos de partido, sino en términos de enfoque, es fundamental. Querétaro pasa del PAM al PRI y mantienen los mismos personajes a nivel de seguridad. Excelente. El DF va a ser lo mismo, probablemente. Es el mismo partido, pero en fin. Eso es fundamental. Bogotá ha tenido 4 alcaldes de partidos distintos, empezando por Mocus, centro, Peñalosa, derecha, Garzón, izquierda, e hicieron la misma política, con matiz, cada uno sus matices, pero hicieron la misma política. Y un cuarto quiso cambiar, hoy día está en la cárcel por corrupción. ¿Y por qué? Porque era corrupto, simplemente. En Medellín, Fajardo pasó la mano a su sucesor Salazar, continuidad de la política. Cali, hace 20 años, tenía un excelente alcalde y tenía más avanzado la línea de ciudad más segura que las otras ciudades. Terminó el alcalde, que no pudo ser reelecto por problema legal, por el marco legal colombiano en aquel tiempo, y llegó un alcalde menos transparente y menos inteligente, que dicho de paso terminó en la cárcel, el siguiente también. Se rompió todo Cali. Y Cali hace 20 años que están luchando para eliminar el narco, o eliminar sobre todo la delincuencia. No, no han avanzado. Hoy día, felizmente, volvió el mismo alcalde de hace 20 años que esperó va a tener resultado, pero se perdió 20 años. La discontinuidad es un drama. Segundo requerimiento, se necesita equipo técnico competente. Gente que sabe de qué se habla cuando se habla de prevención. No es un trabajo de amateur la prevención, es un trabajo profesional, difícil, pionero, porque no se enseña en la universidad, se aprende en terreno. Yo aprendí todo en terreno, a nivel internacional, viajando, verificando, hoy yo puedo enseñar en la universidad. Pero o sea, es un trabajo duro, difícil, y hay que tener equipo sólido. Equipo, digo equipo, no una persona. No un policía formado a la represión, un experto civil que entiende que puede provenir de la policía, si usted quiere. Yo conozco hoy día en Papantla y en otro lugar, policía que hacen de mediador, lo hacen muy bien, pero han sido formados para eso. Gente que se forma continuamente, que aprende de otra ciudad, que aprende no solamente los libros, en terreno, que es capaz de analizar una situación. Están en formación permanente. Segundo gran o tercer gran requerimiento, de nuevo la misma cosa. El partenariado, ¿qué significa? Significa las alianzas con los actores locales de la ciudad. Yo me acuerdo hace 2 años, aquí tuvimos una reunión con los médicos, con los abogados, con los empresarios, y tuvimos una gran reunión con el ministro del Interior de entonces, Gómez Mons. Hubo una reunión que duró un día entero con distintas comisiones donde se habló con mucha franqueza, se llegó a acuerdo, los actores locales estaban de acuerdo, el gobierno a través de Gómez estaba de acuerdo, algunos días después llegaron otra autoridad que destruyeron esos acuerdos. Lo lamento. Pero la participación de los actores locales es fundamental. Iglesia, empresarios, asociación de mujeres, asociación juvenil, dirigente de barrios, etcétera, deben participar en eso. Porque la seguridad no es un problema policial, no es un problema de uno, es un problema de todos y todas, sin excepción. Partenariado, que significa un partenariado general con los principales actores locales de la ciudad, a nivel de la ciudad, y para cada proyecto específico, partenariado sectorial. Por ejemplo, si yo quiero tratar el problema de la violencia escolar, necesito que los profes estén presentes, necesito que los alumnos estén presentes, necesito que los padres estén presentes, y necesito que los barrios donde está localizada la escuela participen. Sabiendo que no hay receta para violencia escolar, que hay que construir en cada establecimiento un programa específico, pero con los socios, los partners
los aliados, las coaliciones locales. Y en eso participa la iglesia, empresarios, dirigentes, todos. Yo creo que es muy importante eso. Si no, no se avanza. Hay mucha dificultad en hacer el partenariado. Generalmente no se actualiza. O se tiende a poner los amigos de uno, los amigos del alcalde, los amigos de no sé quién. Eso no sirve. Hay que ir, confrontarse con otros. Y significa aceptar compromiso. No es fácil, se requiere tiempo. Dificultad también con el gobierno central. El gobierno central tiene poder y tiene dinero. Ninguna ciudad sola puede hacer la prevención sin dinero. Felizmente ahora el subsemum que ha cambiado algo. Y 2 años nomás, pero algo es. El gobierno central tiene mucho más poder que los alcaldes. Los estados también tienen más poder. Hay que negociar, no es fácil. Hay que hacer alianza, no es fácil. Y es un problema que se verifica en todos los países del mundo. Alianza con la policía, con las policías, mejor dicho. No es fácil tampoco, porque hay de todo. Buenos, malos, excelente, brillante, héroe e hijo de buena señora. Claro, lo sabemos todos. Y eso no es fácil de tratar. Yo he visto en alguna ciudad de México un cambio a partir de director de la policía corrupto. Se logró hoy día policía que trabajan bien, el jefe de la policía está afuera, y que participan en la prevención, y que participan muy bien en la prevención, que le relegitiman y redignifican la función policial. Que me expliquen por qué, por ejemplo, Querétaro tiene una excelente policía de proximidad, que tiene la confianza de los habitantes de Querétaro, siendo Querétaro una famosa ruta que va de Tapachula y termina en Ciudad Juárez, para pasar del otro lado, donde están Torreón, donde están Monterrey, el mismo Querétaro. ¿Por qué en Querétaro funciona? ¿Y por qué no funciona en Torreón? ¿Y por qué no funciona en Monterrey, donde la crisis es generalizada en este momento? ¿Y por qué no ha funcionado en Ciudad Juárez? Pregunto. Otra coalición necesaria son con los jóvenes. 70% de los crímenes habituales son cometidos por hombres de 15 a 25 años. Se sabe. Por tanto, el objetivo central de la prevención son los jóvenes. Sin ellos no funciona. Si usted hace un programa de prevención dirigido a los jóvenes, sin que los jóvenes participen de su formulación e implementación, no digo los jóvenes en situación de riesgo, usted tiene 50% de probabilidad de fracasar desde el inicio. Aquí tienen un excelente programa de jóvenes. Casa Promoción Juvenil, por ejemplo, y hay otros más que trabajan muy bien. Aquí en Ciudad Juárez hay cosas fantásticas, pero siguen siendo oasis. No se han recuperado a nivel de la ciudad como modelo y generalizable en esta ciudad. Tienen excelente práctica, como la de las hormigas, de recuperación de niños que son desertor escolar. Brillante. Pero el problema es que no necesita una hormiga, se necesita 40. Y eso es una política del municipio. ¿Cuál es la metodología que proponemos, que se propone y que se aplica en mucha parte? Diagnóstico participativo. Insisto, participativo. Diagnóstico hay para el mundo. Aquí en Ciudad Juárez tienen más de 250 diagnósticos ustedes. Pero eso no hace que la población sea capaz de definir, yo di el ejemplo al inicio, qué es bueno o qué es malo, lo militar o no lo militar, la federal o lo federal. No sabe. Es importante el diagnóstico, que toma tiempo para que la gente diga y muestre lo que sabe de la vida en los barrios, para que la gente, que son la gente de los ciudadanos, son los que conocen los barrios. La asociación de mujeres sabe cuál es la realidad de su barrio, de las mujeres que viven. Los jóvenes saben, los adultos saben. Y para que la gente también logre un consenso. Todos tenemos a decir, el responsable es el otro. El hijo de tal señora está vendiendo droga. Cuando me dicen eso, ¿y su hijo qué está haciendo, señora? Tenemos que tomar conciencia que somos parte de la solución y del problema. Si hay 20% de nini en este país, como en toda América Latina, los que ni trabajan ni estudian, la responsabilidad lo tienen los docentes de las escuelas. Las escuelas expulsan consciente o inconscientemente a los alumnos. Y eso es grave. Y no se dan cuenta ni siquiera.
Si hay violencia en la escuela, es porque los profes no se dan cuenta de los códigos de violencia que existen. Si hay jóvenes que toman droga, la familia es responsable, el entorno es responsable, el barrio es responsable, la autoridad local es responsable, la policía es responsable. Y si la policía es, en algún lugar, corrupta, es responsabilidad de los ciudadanos que no han sabido dignificar la función policial. Yo creo que, somos responsables del problema, nosotros todos, usted y yo. No es el problema del Estado central, no es el problema del otro, del vecino, es el problema nuestro. Y es por eso que un diagnóstico participativo permite y da el tiempo para que la gente tome conciencia de esta realidad. También para que tome conciencia de evaluación del tiempo necesario para evaluar la práctica local. Mucha gente cree que se hace un programa, por ejemplo, contra la adicción, el famoso programa DARE, que existe en Estados Unidos, por lo cual se gasta una fortuna en el mundo, y frente a lo cual todos los criminólogos están de acuerdo, no sirve para nada. Y así es. Y todo el mundo continúa a hacerlo. Si la existencia de un programa no garantiza su éxito. Hay que analizar la práctica. Y hay que analizar la fortaleza de la práctica. Yo cité Casa Promoción Juvenil, yo cité Las Hormigas, la Casa Amiga, aquí, que son muy buenas. Y hay otros que trabajan muy bien. ¿Se ha evaluado eso? ¿Se ha promovido eso? ¿Sí o no? No. Segundo paso. La estrategia. Un diagnóstico sirve para elaborar una estrategia. Y cuidado, hay distintas maneras de hacer una buena cosa. Si yo debo tratar las pandillas, no hay una sola manera de hacerlo. Hay como tres o cuatro, por lo menos. Y el candidato, ¿por qué elijo uno? ¿Con quién lo puedo hacer? ¿Qué recurso humano, qué recurso financiero tengo para hacer? ¿Y qué tiempo tengo para hacerlo? Es decir, elaborar una estrategia a partir de las prioridades de la gente, a partir de un análisis de los escenarios posibles y a partir de los consensos con los actores locales. Si no hay consenso, es difícil de lograr. Un ejemplo, Monterrey ha tenido durante años y sigue teniendo, a través del DIF, excelente programa de reinserción de los pandilleros. Pero curiosamente hoy día tiene otra gente que piensa exactamente el contrario y que va, algunos profesores de la universidad, entre otros, diciendo que las pandillas son la peor cáncer en el mundo. Lo estigmatizan. O sea, es exactamente el contrario de lo que los otros hacen. Y no saben ni siquiera, me acuerdo de haber encontrado una persona responsable de seguridad en un municipio, y haberle dicho, pero tú sabes que aquí tienen desde hace 10 años reconocido por Naciones Unidas una buena experiencia de integración de las pandillas, y varias centenas de pandillas, no dos. No, no tengo idea. ¿Por qué hoy día simplemente se permite a algunos profes de universidad de decretar urbi et orbi que las pandillas son lo peor hijo de buena señora que hay en el mundo? No, no. No, el análisis muestra que hay éxito. Y hay un montón de prácticas que son excelentes, pero no conocidas. Y se elabora sobre la base de datos falsos o de visión subjetiva que no tiene ningún fundamento. Sí, hay que llegar a acuerdos consensuados basados sobre la experiencia y el diagnóstico. Curiosamente, en seguridad ciudadana, todos tenemos un kit de bolsillo de solución. Y puramente subjetivo. Es como si yo tuviera un dolor de estómago y me automedicino. No sé si tengo cáncer, no sé si tengo un problema de mala digestión o tengo otra cosa, o una gripe intestinal. Y no sirve para nada automedicarse sin haber hecho un diagnóstico, mucho más inteligente. En seguridad ciudadana, fíjese que no se hace. Y se va a buscar un alcalde, un policía, o no sé quién, un iluminado cualquiera, que le dice lo que hay que hacer. No. La ciudadanía tiene que participar en el diagnóstico y en la estrategia. La metodología implica también un monitoreo, que es un seguimiento cotidiano de los avances de las experiencias. Una política de comunicación. No basta hacer cosas. Hay que decir lo que estoy haciendo. La experiencia de Bogotá es muy ilustrativa. Mocus se demoró 8 años antes que los periodistas reconocieran que había hecho una gran cosa. Y lo ha hecho. Hay que trabajar con los periodistas. Hay que difundir a través de la radio, la televisión, la prensa, la noticia exacta, seria, tener una política inteligente de comunicación.
porque también eso educa a la ciudadanía, crea ciudadanía y hace de los periodistas gente responsable. Sabemos todos hoy día que el mundo de los periodistas, también como el mundo joven o que el mundo empresario, es víctima a veces de la cooptación por el crimen organizado. En alguna ciudad no se da ninguna información sobre algunos temas. Alguien, un eminente profesor de universidad, me dijo que había analizado hace poco la muerte de 20 periodistas en este país. De los 20, me dijo, 18 murieron porque no respetaron un acuerdo que tenía con una branche del crimen organizado. Uno, no sé, el último murió en Europa. Es tiempo de hacer una alianza con la prensa. Es importante tener una política de comunicación seria. Política de formación permanente de la gente. Saber cómo se trata la pandilla, saber cómo se trata la violencia entre familias, cómo se trata la trata de personas, que en este momento en el mundo es olvidado, no solamente aquí en México. Ciudad Juárez es un símbolo de eso, pero hay otras ciudades del mundo. Me acuerdo de haber visto un país del Cono Sur, de América Latina, discutido con una policía local, el hecho que habían desaparecido 7 mujeres en los 5 últimos años, 7 mujeres jóvenes. Y pregunté al jefe de la policía local, ¿y tú qué haces? Nada, está fuera de mi competencia, no puedo hacer. Efectivamente, estaba desbordado y no tiene un instrumento. ¿De quién es responsabilidad? Ah, de la policía central. ¿Y qué hacen ellos? Nada. Ah. 7 mujeres desaparecieron. Y felizmente una se salvó gracias a un cliente de un burdel allá de una ciudad. Se fue con su familia, que tuvo que cambiar de país en la práctica. Y sí, nada se hace en muchas partes. Y hoy día, atención. La prostitución que conocíamos hace 50 años, donde un cafiche del barrio se preocupaba de 3 o 4 niñas, tiende a desaparecer. Es de menos de 10% la prostitución. Es la trata de personas hoy día, por fines sexuales que funciona. Caso europeo es muy claro. La nigeriana venía en Europa regularmente, toda la periferia de la grande ciudad europea está llena de eso. Y cuando terminan, después de 4, 5 o 6 años de trabajo y tienen un poco de ahorro, tienen que volver a Nigeria, pueden hacerlo a condición de enviar una más joven que lo reemplaza. Sí, el círculo vicioso total. Y es así con las asiáticas, es así con otros grupos. Cada país tiene forma distinta de trata de personas, pero conducen a la misma triste realidad. Y este problema no es analizado seriamente. No es asumido. Simplemente, e ignorado, y es gravísimo. Es gravísimo, porque hay mujeres que mueren como esclavas, o que son simplemente condenadas a la esclavitud. Y es de distintas formas según los países. Hay que formarse para entender este tipo de problemas, y no es fácil. Hay que formarse contra el cibercrimen, que ha aumentado de 300% en los últimos años, que es no es un problema de ciudad eso. Pero, por ejemplo, simplemente un ejemplo, hoy día un tercio de las grandes empresas y medianas empresas en el mundo, hablo de Walmart, hablo de Coca-Cola, hablo de Pepsi-Cola, hablo de Tostas, de Pemex, lo que sea, son víctimas del cibercrimen. ¿Qué significa eso? Significa que si yo soy subcontratado para manejar el programa de informática de Coca-Cola, por ejemplo, y si soy un poco vivo, y hay muchos, yo me arreglo para que cada 20 transacciones haya unos cuantos dólares que pasan a mi cuenta o la cuenta de mi amante en las Bahamas. A fin de año le aseguro que yo puedo comprarme un apartamento que Slim construye en el DF a $1,000,000, sin dificultad. Y no hay manera de ver este tipo de fraude, salvo si yo tengo un grupo especialista que vigila lo que está haciendo los subcontratados para el programa de informática. Un tercio de las empresas en el mundo están en esta situación. Felizmente, los últimos años pasaron de hace 3 años de 23% a 34%. Felizmente, ahora las mitad de estas empresas grandes están tomando medidas, pero implica autorregulación. El crimen va cambiando rápidamente, se sofistica y es altamente peligroso. Y atención, el cibercrimen son $1,000,000.
A eso se suma a todos los que hacen circular pornografía a través de la Internet, y que es imposible controlar porque la legislación mexicana no es la misma de, de Chile, la de Estados Unidos, de Canadá o de Francia. Por tanto, ¿qué legislación va a juzgar eso? Todos los que hacen pasar mensaje falso para llegar a conocer su número de cuenta bancaria y entrar en su cuenta. Así, hay miles de formas hoy día a través del cibercrimen de engañar a la gente. Y sabemos hoy día que solo la autorregulación puede resolver este problema. La mejor policía del mundo impacta por 5%, nada más. Bueno. Volvemos a la ciudad. Hay que tender también a institucionalizar después de años esta colaboración con los socios. Lo realizado en el mundo, 70 ciudades han sido marcadas por esta experiencia y han llegado en algunos países como Tanzania y Costa de Marfil a una extensión a 20 ciudades. Costa de Marfil es ejemplar porque ha tenido dos guerras civiles y sin embargo ha extendido este modelo a 20 ciudades. Y hoy día los comités de seguridad de cada municipio son los únicos instancias en cual la población cree. Porque después de la guerra civil aprendieron que no se pueden confiar ni el gobierno ni la oposición porque han usado mutuamente los paramilitares, que son un grupo étnico de asesinos. Es muy importante eso. Apoyo a formación policial. En muchas partes del mundo, policía de proximidad se ha impuesto, según un poco el modelo, a mi juicio ideal, que es el modelo cobal japonés. Pero aquí en México hay buena experiencia. Cite Querétaro, León y otras ciudades lo están haciendo. Bien, hubo una serie de otros trabajos que se hicieron. Por ejemplo, hoy día en muchas ciudades se enseña la mediación comunitaria, que tiene un impacto. Hay una ciudad francesa que basa toda su seguridad sobre la mediación comunitaria. Y hoy día hay 3.000 liceos en Francia que tienen la mediación comunitaria por los estudiantes. Y eso es formativo, porque los estudiantes llegan a la conclusión siguiente. 80% de los conflictos que hay entre estudiantes no tienen ningún fundamento. Yo entro en conflicto contigo porque yo pienso que tú me miraste mal. Y tú piensas que soy tu enemigo porque yo te miré mal. Simplemente una lección de vida, el aprendizaje del conflicto, que el conflicto representa interés distinto, que el conflicto puede ser muy subjetivo y que hay solución, que no es la violencia. Y eso es muy importante, este tipo de experiencia. Se ha difundido una serie de experiencias como la de Colombia, de Medellín y Bogotá en particular, lo que pasa en El Salvador hoy día, lo que ha pasado en algunos modelos en República Sudafricana, la experiencia de Diadema en Brasil, fin, la experiencia de Quito, de Rosario, de Guayaquil, etc. Se ha elaborado material con las famosas tres guías que se han hecho con Naciones Unidas a través de la Universidad Chilena, de las guías de prevención local, de las guías de prevención con jóvenes y las guías de barrio. Si ustedes quieren, podemos dejar algunos ejemplares de esto en CIDE y están accesibles gratuitamente en Internet. Inicio hoy día de centro de excelencia que quiere desarrollar en los próximos meses Naciones Unidas, que quieren tener centros que se especializan en trabajo con los municipios y que abastecen de material, de formación, etcétera. Y algunas experiencias que han sido retomadas aquí en México, los observatorios de violencia. Yo creo que aquí en Chihuahua, por lo menos yo creo que aquí en Juárez hay también uno, que es una cosa importante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Cohesión social. No es la disminución de la delincuencia. La disminución de la delincuencia viene por añadidura. Es la cohesión social, el esfuerzo, como dice la CEPAL, de todos los grupos sociales para disminuir la inequidad, para mejorar la condición de vida del resto de los ciudadanos. Cultura de la prevención o cultura de la paz. Es decir, capacidad de una comunidad de por sí, sin esperar el gobierno, lo militar, lo federal, no sé qué, de resolver el problema, resolverlo por sí mismo y hacer la alianza necesaria para abordar los problemas. Mejoramiento de calidad de vida, recuperación del espacio público, por ejemplo, en el DF, la recuperación de Plaza Garibaldi, la pasión en bicicleta los domingos, recuperación de muchos espacios, mejoramiento del transporte público, etcétera, que cambian la vida de la gente. Cuando 40.000 personas circulan en bicicleta el domingo en el DF, entre lo cual yo cuando estoy allá, hay un cambio de vida de la gente. Uno siente que se reapropia
como un adolescente, si usted quiere, el Paseo de la Reforma o no sé qué otros calles del DF. Eso es muy importante. La reapropiación de la ciudad. La ciudad es mía, la ciudad es de todos. Los espacios públicos son fundamentales. Cuando veo una ciudad como Cancún, donde no hay ni una plaza donde pueden reunirse todos los jóvenes de toda la clase social, es grave, es grave. La ciudad es de nadie. El DF es de todos en este momento. Muchas ciudades son de todos. Cuando veo en Aguascalientes la recuperación de 12 o 13 kilómetros de calle que cubre un oleoducto de Pemex, y sobre lo cual se embelleció este territorio y se hizo 12 kilómetros de actividad deportiva, desde arte marcial hasta fútbol y piscina olímpica, y todo lo que usted puede imaginar como experiencia. Acompañado también de una educación a la conservación de energía, energía solar, que ilumina todo eso. Acompañado de una educación al tratamiento de las aguas, que se enseñan allá, y que tiene un doble efecto. Pacificación de las pandillas, que hoy día van a pelear con arte marcial y no con pistola. Por lo tanto, la familia se siente mejor. Y la mamá de un pandillero puede hablar con la mamá de otro pandillero que está al otro lado de la calle, con lo cual sus hijos peleaban antes y con riesgo de muerte, y se mejora la calidad de vida y la calidad del entorno, es decir, 25% de revalorización de las casas que bordean estos 12 kilómetros. Trabajo magnífico de una alcaldesa en 3 años, con una pista ciclable, todo lo que... Eso es un trabajo fantástico y que reapropia la ciudad. Y hace la ciudad atractiva, atractiva para los habitantes, atractiva para las inversiones. ¿Cuánto ha perdido Ciudad Juárez en términos de inversión por la situación de los 3 o 4 últimos años? Johannesburgo, por ejemplo, en Sudáfrica, pierde al año 30% de la posible inversión. Es una edad muy dinámica, muy pujante. ¿Cuánto está perdiendo Monterrey en este momento? Es muy importante eso. Bueno, paso a este punto. Hay que abordarlo a nivel de ciudad, no a nivel de barrio, no a nivel de sector social. Yo ya le dije, no es la seguridad de la mujer, la seguridad de los niños, la seguridad de los viejos, no es la seguridad de la ciudad, es de todos los ciudadanos. Como hace algunos meses tuve el privilegio de dirigir un equipo que evaluó la experiencia de ciudad más segura, particularmente en África. Y verificamos que hay 3 etapas. La primera etapa, que se da en los 2 o 4 primeros años, depende, donde la gente empieza a dominar los instrumentos, diagnóstico participativo, marcha exploratoria, mediación comunitaria, monitoreo, fin, todo lo que es. Donde aprende a hacer alianza con la policía, con los empresarios, con la iglesia, con los jóvenes, con las mujeres. Donde se forman los equipos técnicos, se consolidan los equipos técnicos. Donde se aprende a formular estrategia adaptada a cada problema que se encuentra y donde se aprende a formular una política de comunicación. Esa es la primera etapa, difícil. Es exactamente cuando yo aprendo un idioma, al inicio hay días que me siento muy bien y hay días que me siento muy mal en hablando el idioma. Si aprendo el inglés, hay días donde tengo la sensación de ser incapaz de entender y de expresarme. Y otro día me siento alegre, pero no es consolidado. Hay etapas que hay que respetar en ese sentido. Y en esta etapa se ve poco la disminución de la delincuencia, o si se ve, no es consolidado. Criterio de eficiencia, de evaluación de esta primera etapa, la continuidad de un alcalde a otro. Y aquí el marco institucional de ustedes permite solamente 3 años para un alcalde. Me dicen que el próximo será 4 por el cambio aquí en Chihuahua, pero en fin, es poco. La sustentabilidad, atención, tener dinero para continuar los recursos humanos, para poder financiar estos recursos humanos hay que tener recursos financieros. A menudo se subordinan algunos proyectos a la lógica administrativa. Subsemún le da dinero en el mes de julio, en lugar de darle en el mes de enero, le pide que termine en 2 o 3 meses una actividad que se hace en 8 meses, y a fin de año hay que esperar el próximo entrega de dinero el año siguiente para que continúe. Sí, pero ¿y qué se hace con los equipos que trabajan? Se pierden. Sí, no aceptar la subordinación a una lógica administrativa.
es parte de la sustentabilidad, y tiene los fondos para hacer. Inútil de lanzar proyectos si no hay fondos. Calidad de los equipos técnicos, calidad de las alianzas, elección inteligente de los aliados, trabajo con la policía y cooperación con la policía. Hay dos escenarios con la policía. O son están en contra, y los van a joder seriamente, inevitable. O están en favor, y si están en contra, hay que neutralizar. Se puede neutralizar la policía, no es difícil, pero hay que ser consciente de eso. Porque si no, les sabotean todo. O están en favor, y ahí son los mejores aliados del mundo. Pero hay que hacer trabajo, hay que informar, hay que tener confianza y hay que saber trabajar eso. No es fácil, pero se puede hacer. Trabajo con jóvenes. Muchos de los jóvenes no les interesa el trabajo de prevención. Hay que inducir este trabajo a través de ONG, por ejemplo, a través de iglesia, a través de líder, etcétera, etcétera. Se puede hacer, pero hay que tomarse la pena de hacerlo. Y uno a menudo encuentra en los barrios, la colonia deteriorada, adultos de referencia que son fantásticos. Yo me acuerdo de haber visto en Argentina, en la ciudad de Santa Fe, en un barrio hiper deteriorado socialmente, una señora que de profesión era empleada doméstica. Tenía una casa no muy grande, pero la mitad de su casa la dedicaba a los jóvenes. Ella tenía una capacidad extraordinaria de llegar a los jóvenes, todos los jóvenes, y los formaban a través de un profesor que había allá en jugar ajedrez. Y con ellos ganó no sé cuántas copas en Argentina, jugando ajedrez. Gratificó a estos jóvenes. Pero ella podía hablar, el último de los pandilleros, había una pandilla, por ejemplo, que se dedicaba a la violación, otros a vender droga y otros a robar, hablaba con todos. Y cuando hubo un programa que llegó en esta ciudad, en este barrio, a través de ella se llegó. Una persona fantástica, carismática, una empleada doméstica, 3 años de básico, sensacional. Y dio lección a todos los funcionarios públicos de cómo se trabaja en un barrio. Y al tiempo de vacaciones siguiente, reconcilió, permitió a los funcionarios públicos de los servicios sociales reconciliarse con todos los jóvenes en situación de riesgo. Ellos crearon colonia de vacaciones, los jóvenes se fueron allá y trabajaron con ellos. A partir de una experiencia de una señora de profesión empleada doméstica. Mejoramiento urbano y social. Hay que mejorar socialmente los barrios, hay que mejorar urbanísticamente. 10 minutos, muchas gracias. Es mucho, ¿eh? Ya se van a dormir. Mejoramiento urbano significa que no solamente hay que mejorar la relación social en el interior de un barrio, hay que mejorar la condición de vida. Porque sí, me contento de hablar a la gente, de ser simpático, de hacer programa, de reunión, todas estas cosas. Pero si no mejoro el barrio, y si la ciudad sigue fragmentada, y si siguen habiendo, permíteme la expresión, barrio de mierda, va a ser complicadísimo. Hay que mejorar los barrios al mismo tiempo, no hay otra palabra, hay que mejorar los barrios al mismo tiempo que se mejora la relación social. La gente tiene derecho a vivir en barrio digno. Y no puede continuar a ver barrio donde hay casas que no valen ni $2,000 y otras que valen $1,000,000. Es inaceptable. Yo me acuerdo hace 2 años haber recorrido toda esta ciudad, he visto una mansión de la gente que tiene dinero y que se fue al paso. Y mucha mansión abandonada, algunas de buen gusto, unas de menos buen gusto, pero impresionante por la grandeza. Ya, por favor, hagamos planificación urbana seria y damos dignidad a los barrios. Política de vivienda social, puede constituir un elemento, un factor de generación de delincuencia por la calidad de vida que generan los barrios. Y es pésimo, y hay que corregir eso, y drásticamente. No puede haber barrio abandonado. No puede haber barrio donde los jóvenes no tienen un espacio público donde pueden divertirse, ir a la discoteca, hacer deporte. Me acuerdo haber visto en Paral, si me acuerdo bien, una de estas comunas, una zona donde está lleno de cancha, que podían ser cancha de fútbol, de béisbol, lo que sea, pero lo abandonaron. ¿Por qué? Lo hicieron hace 3 o 4 años, una experiencia, y se dieron cuenta que los jóvenes iban a tomar drogas después. ¿Qué faltó? Monitor.
¿Por qué Aguascalientes tiene tanto éxito en este momento con el deporte? Porque tiene monitor, tiene guardia parque, se tomó la pena de financiar este trabajo y hoy día todos los jóvenes, hasta los pandillos, van a aprender a hacer boxeo, arte marcial, aprenden la autodisciplina, que significa el arte marcial. Pero hay que poner los medios para eso. No se trata de ocupar simplemente a los jóvenes en deporte, se trata de educarle a través del deporte. Mejoramiento urbano al mismo tiempo que mejoramiento social. Si no hay mejoramiento urbano, el crimen organizado llega y coopta. Y coopta peligrosamente. No solamente coopta como aquí a través de las pandillas, violenta, las aztecas, la AA, mexíquenle, todo lo que usted quiere, como folclore. Pero hoy día está reclutando más peligrosamente en Tamaulipas, en Veracruz, en Monterrey, individualmente. Los Zeta llegan en un barrio, tú y tú. Vienes conmigo. Y si no vas conmigo, clac, muerto. Así es. O utilizan algunos otros jóvenes que son cómplices, que invitan a ir a una fiesta, y a la fiesta le espera un auto con dos personajes. Sube en el auto, si dices que no, o es la muerte o es una buena paliza. Conozco gente que en Tamaulipas ha tenido esta experiencia, la familia se quejó, pero la familia tuvo que cambiar de estado. Sí, ¿quién previene frente a estos fenómenos? Se produce hoy en México, hace 15 días, y es la nueva táctica de los Zeta, entre otros. Reclutamiento individual, porque ya no tienen confianza en estos aztecas AA que son incontrolables, son estos yunquis que son imposibles de controlar. Pero sí tienen soldados tomados individualmente, transformando en esclavo en la práctica, que reciben una mesera cada mes. Y si son buenos, participarán después de un año en actividad fuera de su ciudad de sicarios o cosa por el estilo. Gravísimo, gravísimo. Y nadie está preparado a eso hoy día. Curiosamente, dando clase y taller en Tamaulipas, constaté que los estudiantes de preparatoria estaban muy bien preparados para eso, pero ellos espontáneamente saben quién le puede denunciar, saben dónde no tienen que ir. Pero ningún adulto tiene la más mínima idea de lo que hay que hacer. Y es grave. Como lo que hay que hacer hoy día con todos estos huérfanos que quedaron víctimas de todo lo que ha pasado. Es tiempo de tener una política de ayuda a la víctima y de programa de psicología mental. Es importantísimo, es un deber solidario. Varios periodistas me preguntaron eso al inicio, yo creo que es fundamental. Bien, segunda etapa, la fase de consolidación después de tres, cuatro años, depende de los casos, donde uno percibe que la cohesión es mucho mayor en la ciudad, donde la gente se preocupa de los más pobres y de otros. Han cambiado la relación. Lo vi en Aguascalientes, las mamás de los pandilleros empiezan a dialogar con las mamás del otro barrio. Ha cambiado. Se ha pacificado la zona y cada uno se preocupa del otro. Cultura de prevención, cultura de la paz. La comunidad se siente capaz. Ejemplo, Medellín. Medellín tuvo una baja de 391 homicidios en el año 90, menos de 30 en un momento, pues después remontó un poco. Pero la gente de Medellín sabía lo que puede. Y remontó porque hay paramilitar que no han sido reintegrados o manipulados por políticos a nivel nacional. Y la gente dijo, vamos a continuar la prevención independiente de eso, porque sabemos lo que hay que hacer. Y sabemos que vamos, okay, lo paramilitar, difícil de reintegrarlo. Y o requiere tiempo, o requiere un esfuerzo del Estado que no se ha hecho. Calidad de vida. Si se mejoran los barrios, la razón sea los barrios, la calidad de vida cambia. Si los espacios públicos son recuperados, como pasa aquí, la calidad de vida cambia. Si los antros cerca de la frontera, que fueron destruidos o incendiados hace 2 años, vuelven a abrir calidad de vida, porque en fin, se necesita cabaret y otro tipo de antro en cualquier ciudad, eso elemental. Disminución significativa de la delincuencia. Digo significativo en el largo plazo, no significativo 2 meses. Yo me acuerdo cuando llegué la primera vez aquí, un regidor que me recibió a la frontera en El Paso, me dijo, doctor, fantástico. Hace 3 días que no tenemos ningún asesinato. La semana siguiente había 19 muertos masacrados y 30 que terminaron en el hospital. Sí, eso no es serio.
sí, que hay que analizar seriamente qué pasa. Reforma policial, la policía de proximidad, una policía honesta, eficiente, policía que se acerca a la comunidad, es fundamental. Se reconcilia con la comunidad, se redignifica la función policial. Usted necesita redignificar su policía en este país. Es fundamental, si no van a tener un desastre a largo plazo. Pacificación de las pandillas, también es una consecuencia de eso. Y eso se puede dar, se ha dado. Lo que está haciendo la Iglesia Católica en el Vaticano, en El Salvador, que ha iniciado una conversación con las maras, condujo a que en 2 meses, disminución del homicidio 50%. Y segunda consecuencia, la población de El Salvador, de San Salvador, se está preguntando, ayer estos tipos que nosotros consideramos como bandidos, irrecuperables, que en forma subliminal pensaban que había que eliminar, hoy día tenemos que considerar como ciudadano responsable. ¿Estamos preparados a eso? La respuesta es no. Yo escuché a gente del gobierno, yo escuché a gente de la sociedad civil, yo escuché a gente de Naciones Unidas, y dice, Franz, por favor, deme alguna receta, ¿qué programa existe de reconciliación con los pandilleros? Oye, prepárense. El programa de reconciliación de los pandilleros es su propia conversión, señores. Y ahí sí que se puede cambiar. Si usted continúa a mirarlo a lo joven, como con miedo, porque lo amenazan a usted, y no como gente que ve su propio desarrollo psicosocial amenazado por su conducta de riesgo, no va a funcionar. Tienen que cambiar los switch, la mirada hacia los jóvenes. Creo que me sabotean para que yo termine. No, está bien, tienen razón. La etapa final es la etapa de difusión a nivel internacional, a nivel nacional primero, de la mejor experiencia en el país. Yo cité el caso de Tanzania, Costa de Marfil, en África, pero hay otros países, y es muy difícil. Colombia, por ejemplo, tiene 2 experiencias brillantes, Medellín y Bogotá, pero no ha logrado todavía expandir su experiencia en el resto del país. Eso implica intercambio de experiencia entre ciudad. ¿Qué intercambio de experiencia aquí en México? Es tiempo de tener un foro de los municipios, es serio, donde se analiza quién ha hecho cosas y quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Porque si no, cualquiera puede decir yo he hecho y no he hecho nada. Eso pasa, ¿eh? Lo he escuchado muchas veces. Y hay que tender a institucionalizar los procesos. Decisivo de trabajo con socio, empresario, iglesia, líder barrial, líder mujer, etc. Que eso sea transformado en un acuerdo firmado donde cada uno asume su responsabilidad en eso. En el fondo, todo lo que estoy diciendo, mostrando a través de esta experiencia, es simplemente una invitación al optimismo, al trabajo, a la participación como entendido como responsabilización de los ciudadanos, que se educan, que aprenden a juzgar, que aprenden a tener confianza, que pierden miedo. Me va a decir, sí, pero va a haber muertos. Sí, claro, pero hay más de otra manera. Que aprenden a tener confianza en su propia fuerza. La solución de la criminalidad en México es la solución de un problema mexicano y la solución está aquí en México, empezando por Ciudad Juárez. Muchas gracias por su atención.